Le pidieron a Chabelo modernizar la lista de las 10 mejores películas de la historia mundial. Entre otras, las catefixió por La llegada del tren, El viaje a la luna y La llegada de Pancho Villa. Fue criticado por poner solo a sus cuates. El ganador del Oscar, González Iñárritu, filmará la nueva adaptación del Chavo del 8. Cuenta el actor que para prepararse ha comido más de 350.000 tortas de jamón. Nos enteramos que en la última entrega de los Juegos del Hambre saldrá Brad Pitt en el papel del Chavo del 8. Pixar anuncia los tres títulos de sus nuevas películas: Toy Story 4, Venta de Garage, Opel Funeral y Buscando a Nemo 2, una aventura en Plaza Acuario, Veracruz. Hoy tenemos en el estudio a una invitada muy especial. La crítica, la critico, Claire Lemac, para que nos dé su opinión sobre el cine actual. Bonjour, bonjour. Háblanos un poco del cine. Yo considero que todos los filmes de pupú, el cinema es muerto, es horrible. Lo único que merece la pena ver hoy en día es cinema pour l'enfant. O sea, ¿que solo te gustan las películas de niños? Oui. ¿Cómo cuáles? ¿Toutes les films? ¿Todas? Pero te tiene que gustar Lo que se llevó el viento, Cuatro bodas y un funeral o Amélie. No. Terribles películas. Si tú tienes ganas de llorar, pues lo mejor es ver Bambi, Rey León, no sé. La mejor película es Up. Vamos a Master JJ. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde volteo? ¿Las cámaras? Acá. Hola, soy Master JJ. Maestro de la meditación interior y exterior. Hoy vamos a hablar de la realización de los sueños. ¿Y cómo todo lo que quieres lograr puedes tú obtener si lo pones en tu mente y en tu corazón? Después tienes que trabajar los lunes, los martes, los miércoles, también los jueves y los viernes, mediodía. Después vas a ver manifestar todo lo que tú quieras en el mundo. Exterior e interior. Hablando de realización de películas, si tú quieres ser un gran cineasta, necesitas plasmar tus sueños, plasmar tus pensamientos, tomar una cámara y empezar a grabar. Y lo más probable es que llegues a los canes, a los gatos, a los caballos, a todos los animales. Vas a ser un gran materializador de sueños y películas. Vamos a pasar ahora al mudras específicas para la manifestación de los sueños y las películas. Se llama el mudra Manapati. ¿Eh?
manifiestas, abundancia en la creación de las películas y los sueños. Regresamos contigo, Tingas. Esto es todo por hoy. Nos vemos cuando nos veamos.